Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos seis todos a mi casa para hablaros de un tema muy interesante que hoy, Día de la Hispanidad, o sea, 12 de octubre del 2020, ha aparecido en la web de Revista Defensa. Un texto, pues, que lo ha hecho José María Navarro García y que el título, pues, lo dice todo. La Marina Rusa prueba su misil hiperveloz Circom capaz de alcanzar Mach 8. Si parpadeáis, os lo perdéis. El pasado 6 de octubre tuvo lugar el lanzamiento del misil de crucero hipersónico 3M-22 Circom desde la fragata Almirán Gorskov, que se encontraba en el Mar Blanco, en la costa noreste de Rusia. El misil impactaría contra un blanco naval de superficie situado en el Mar de Barents, a nada más y nada menos que 440 kilómetros de distancia, alcanzando una velocidad de Mach 8, o sea, o creo que es lo mismo, 9.878 kilómetros por hora, destruyendo además su objetivo escasamente tras 4 minutos y medio de su lanzamiento. Según el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Armada Rusa, Valery Gerasimov, la prueba fue declarada un éxito y así se lo hizo saber mediante videoconferencia al presidente ruso Vladimir Putin. Muy lejos, pues parece quedar ahora aquel anuncio de abril de 2017 en el que la agencia de noticias rusa TASS hacía eco de una velocidad obtenida por su misil Circom de Mach 8. Para hacernos una idea de la magnitud de lo que significa el hablar de Mach 8, es deciros que este misil recorre 2,7 kilómetros por segundo. Para haceros también una idea comparándolo con otra cosa, una bala SS-109 estandarizada de la OTAN de calibre 5.56x45 tiene una velocidad de salida del cañón de 940 metros por segundo. El tiempo anunciado de 4 minutos y medio hasta alcanzar los 440 kilómetros se debería a una necesaria fase inicial de aceleración, puesto que manteniendo la citada velocidad constante de estos casi 10.000 kilómetros por hora, el tiempo que transcurriría hasta alcanzar estos 440 kilómetros, pues obviamente no llegaría a los 3 minutos. En cualquier caso, esta velocidad supone un verdadero dolor de cabeza para cualquier sistema de defensa de cualquier buque militar al que vaya dirigido este tipo de misil, puesto que el tiempo desde que se detecta su presencia, se precisa su altitud y rumbo, y lógicamente se activan pues, los sistemas de autodefensa, pues se acorta muy rápidamente porque viene muy, muy deprisa. También se reduce, también, obviamente, el tiempo de lanzamiento de los misiles defensivos o interceptores y la activación de las propias contramedidas o señuelos. En el vídeo difundido por el Ministerio de Defensa ruso se aprecia el lanzamiento del misil Circom desde uno de los silos verticales del Almirán Gorskov, encender varios cohetes, se orientan al misil hacia su rumbo final y este, pues bueno, se ve que desaparece en la inmensidad del mar. No es el primer lanzamiento, obviamente, del Circom, ya que en enero la misma fragata realizaría un lanzamiento contra un objetivo terrestre situado en los Urales a 500 kilómetros de distancia. La fragata Almirán Gorskov es la primera de la clase homónima de las 8 que recoge el proyecto 22-350. Y del despliegue del Circom, ¿qué deciros? Dotará a diversas plataformas navales, aéreas y submarinas rusas, sustituyendo al P-700 Granit, código OTAN SSN-19 Shipwreck, que también es supersónico, pero que solo alcanza velocidades de Mach 2,6, que es lo mismo que 3.200 km por hora. Antes de su instalación, la nueva fragata Almirán Gorskov estaba previsto que llegara a los cruceros de propulsión nuclear Almirante Nakhimov y Pedro el Grande, coincidiendo con la finalización de sus mejoras. Está diseñado para ser lanzado desde los silos verticales 3S-14 Agat, que cuentan con 8 celdas. Cada uno de estos buques, además, podrá recibir previsiblemente hasta 10 lanzadores, con lo que la dotación de misiles podría alcanzar incluso las 80 unidades por buque, combinándose probablemente con los modernos Caliber de crucero Mach 0,9 o 1111 km por hora, pero de cada capacidad de ataque final a Mach 2,9, lo que es lo mismo 3500 km por hora. Este tipo de misil también incorporará previsiblemente al futuro bombardero estratégico Tupolev PAK-DA y Tupolev TU-160M2, que ha sido recientemente modernizado. Algunas fuentes afirman también que el Circom, pues diseñado por la compañía militar Industrias NPO Masioteia, pues comparte tecnología con el misil indio o indio ruso, ¿vale?
Brahmos 2, igual que la versión actual del Brahmos, comparte tecnología con el Granit. El Brahmos 2 también pues, tiene un tamaño menor que la versión actual, pero anuncia una velocidad de Mach 7. Y en 2013 se anunciaba que podía entrar en servicio en buques de guerra tanto en la India como en Rusia, lo que reforzaría esta misma hipótesis. Y hasta aquí la noticia de hoy. Espero que pues, podáis decir la vuestra, vuestros comentarios. Y nos vemos de nuevo muy pronto. Dar las gracias a Revista Defensa por su confianza en mi canal y en su, digamos, savoir-faire, que tienen mucho, igual que el mío. Y también haceros notar que en el número 509 que tengo aquí detrás podréis encontrar toda la información de la Legión Española, un número dedicado íntegramente a nuestra Legión. Y sin nada más que añadir, me despido, no sin antes desearos a todos que paséis un feliz día. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!